Tranquilo, tío, ya va a llegar, ya. Ese ganaba, campeón, campeón. Ay, relaja, relaja. ¡Ah, oh, no! ¡Ah, oh, su madre! Tío, 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 tranquilos, tranquilos. Para eso les he preparado la suite Pusanga Takachera, pues. Donde todos tus sueños se hacen realidad. ¿De verdad la Pusanga Takachera? Pensé que me estaba bromeando, no puedo creer que sea cierto. Si querías conversar conmigo acerca de la realidad nacional y sus diferencias, podías haberme llevado a un hotel normal. Ah, conversar. Aquí la gente conversa, 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 conversa. Y harto, ¿ah? Harto. Cocotita, la Pusanga Takachera te va a encantar. Vamos de una vez para que nuestros cuerpos hablen con toda su pasión amazónica. No, me parece pésimo. Horror. ¿Aló, flaquito? Sí, ya subieron. Van dos en camino. Oye, flaquito, pero si pierdo mi chamba por tu culpa, me vas a dar un buen billete, ¿ah? Ya, ya, ya. Sí, ven en 2 minutos. En 2 minutos. Ya, chévere. Ahora sí, nos vamos a reconciliar como el cielo y la Amazonía lo manda. Allá voy, con toda mi pasión amazónica. ¡Ay! ¡Pica Florcita! ¡Niu, niu! ¿Qué hacen ustedes aquí? ¡Ajá! Te lo dije, Carmelita. Y si los dije a todos ustedes, jamás debieron despertar la ira de Ricardo III. Porque cuando Ricardo III odia, no queda piedra sobre piedra. ¡Se cayó esta mascarada! Ustedes se burlaban de mí. Ahora veamos quiénes son los payasos. ¡Se cayó esta mascarada! Perejil deshojado, yo no sé tú qué creerás haber visto, pero yo soy una ex villamariana, correcta, digna, una señora que solamente estaba conversando con mi ex marido cosas por resolver. Niega lo que quieras, alacrán. Ahora todos saben que eres una rata de alcantarilla. Y usted, señor mío, traer a Carmelita a este hotelucho para saciar sus instintos. ¡Qué pena! No, 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 Picaflorcita, no lo escuche. Este señor está mal de la azotea. Sí, es cierto. Aquí el único culpable es Ricardo III, por traerme a este antro con sus engaños. Y tú, Carmelita, cambiarme por él. Has hecho que se levante la ira de Ricardo III. Se acabó esta mascarada. Por fin se cayeron todas las máscaras. Yo no sé de qué máscaras estás hablando, porque yo la verdad con las justas uso maquillaje. Oye, vieja, tú tienes más de 10 litros de Botox en cada cachete. Haces vergüenza resbalosa, la vieja serás tú. Resbalosa serás tú, que tú me robaste a mí, Niu Niu, el padre de mi baby. Bueno, eres una roba marido, eres una zorra. ¡Por fin! Se acabó esta mascarada. Aquí no ha caído nada, tercero, ya mejor cállate si no quieres que te meta un quechi, ¿ya? Además, te podemos denunciar por haber invadido nuestra privacidad. Claro, claro, sí. Yo estaba acá conversando con mi esposa, no, con mi ex esposa, y tú te metiste nomás. ¡Ay, ya, ya! Se nos arruinó el plan, Pachi Pachi. Te voy a matar, perejil deshojado, tallarín sin salsa, vas a ver tú. ¿Me puedes explicar qué cosa hace con mi mujer? Bueno, es de mi mujer, ¿eh? Tú métete con Cocoa, que está para darle más vuelta que pone una brasa. ¡No, esta señora ni la conozco! Y es cierto, y una dama de mi alcurnia jamás se metería con un adoquín como este. ¿Ah? Bueno, esto lo tenemos que arreglar como los hombres, ya. A ver, chándate. Venga. Aquí hay un salero. ¿Ah?